dueños de tierra, preparad vuestra mortaja, porque gozáis de la tierra y ella es de quien la trabaja como los frutos que encierra. Hoy día, gracias pues al apoyo del gobierno revolucionario, estamos en este espacio, un espacio que era de la opulencia, pues de la oligarquía, y que bueno, representó para aquellos momentos pues la gente adinerada, pues sin mirar para los lados, la forma de cómo nuestros pequeños productores, medianos productores, de una manera, bueno, entregada al campo, pero también sufriendo, y otras personas, pues, que seguramente por varios caminos lograron detener todas estas cosas. Yo conocí esto desde pequeño, aquí nunca usted ni entraba, porque no lo dejaban entrar, primero porque habían toros bravos, pero ni siquiera al patio. Entonces esto era privado, aquí nadie se podía asomar, nadie. Ahorita pues todo el mundo entra, ve, conoce, camina, y es lo más bonito que hay ahorita. Parece que te estoy viendo, campesino de mi pueblo. La comuna recibe este predio que fue intervenido por el Estado Nacional. Según la Ley Nacional de Tierra, INTI, intervino este Estado, lo expropió, pues, y se lo asignó a la comuna, con la idea de trabajar aquí en común, como comuna. Nosotros somos 8 consejos comunales y estamos representados por voceros de producción y cada una de las instancias en las cuales el Consejo Comunal asigna para que hagan vida en esta comuna. Y en estas tierras que hemos recibido aquí, la idea es trabajarla como un equipo, como un grupo, en comuna. Aquí no hay jefe, aquí nadie manda más, sino todos trabajamos coordinadamente. Ya tenemos 4 meses de estar aquí desde que tomamos esto y pues por lo menos nos ha rendido mucho. Y se ve mucha actividad, por lo menos se está empezando a sembrar papa, tenemos zanahoria ya casi de arrancar. Estamos empezando a arreglar las cercas que estaban todas acabadas. Se compró un tractor nuevo. Se está acondicionando todo lo que es quesera ahorita nuevo. Hay un promedio de 300, 250, y se sacan 40, 41 kilos diarios. Por lo menos el de la mañana, en la tarde son 35, entonces diario son 600 litros, 550 litros de leche y son 70, 80 kilos de queso. Comuna en construcción, gracias a Hugo Chávez y a la revolución. Bueno, estamos acá hoy en esta zona de La Carbonera, conociendo como pueblo, como poder popular, lo que creo que nunca, sino ha de ser por los logros de la revolución, por este proceso que estamos de cambio y de transformación, tal vez no hubiésemos tenido la oportunidad de estar acá como pueblo, como comunidad organizada. Entonces es un logro más de la revolución que de verdad todos estos espacios sean cedidos al pueblo. Aquí generalmente en esta finca, en este predio recuperado por el Estado, hay 4 grandes proyectos para ser en el corto, mediano y largo plazo. Las siembras bicentenarias son los de corto plazo. Los de mediano plazo es un centro de acopio y el de largo plazo, un mejoramiento genético animal, ganadería de altura y semillas, producción de semillas y rescate de semillas autóctonas de maíz, por ejemplo, y papa y otras variedades de semillas que en esta zona pues todavía hay poquito por ahí. Entonces estamos como aquí intercambiando conocimiento, intercambiando ideas. Es muy provechoso para nosotros, ya que tenemos, pues como lo dijo la compañera, año y medio en la comuna de Clever Ramírez Rojas, y todo lo que nosotros podamos aprender, todo lo que sea ejemplo para nosotros, de los demás comuneros, los demás compañeros, pues nos fortalece cada día más, y la idea es unirnos, unificar fuerzas, criterios, para consolidar este proceso revolucionario. ¿Qué es el socialismo? Es lo humano por encima de todo. Aquí se mejoró
en un alto porcentaje la producción que había antiguamente, se mejoró las relaciones humanas, aquí se le está abriendo las puertas a todo aquel que quiera venir a participar. La unión entre todos y la fuerza, que eso es lo que más vale. Para el pueblo lo que...